Hay algo más grave en este momento, en el aquí y ahora, del Caribe mexicano. Algo más grave que la delincuencia organizada. Algo que al parecer no preocupa mucho o casi nada a las autoridades, ocupadas como están en otros menesteres, y es el de la conjuntivitis, que ya está afectando a miles y miles de personas en todos los municipios del estado. Recordemos que en el 2009 hubo una epidemia de influenza y que a causa de esta enfermedad, todos los destinos turísticos del país estuvieron prácticamente vacíos, vacíos todos, y tardamos en recuperarnos. Ahora, el tema de la influenza puede ser una referencia para abordar, para enfrentar la conjuntivitis que ya llegó a grado de epidemia. Los trabajadores de la industria turística, muchos de ellos la tienen y es una enfermedad contagiosa. Si esto no se para a tiempo, de manera urgente, es decir, hoy ya, puede afectar a la industria turística con consecuencias realmente duras. Ya hemos vivido este hecho y al parecer la historia, el pasado reciente, apenas hace 8 años fue lo de la influenza, no le interesa a las autoridades sanitarias y a las autoridades que tienen el control de la vida política de México. Urge hacer algo, pero ya.